Se le va, se borra. Sí, obvio que se borra. Bueno. Escena, entrevista a Milena, plano uno, toma uno. Yo digo, tal vez sea mentira, que a las mujeres que nacimos en 1941 nos estaba destinado tres cosas diferentes: ser monja, ser enfermera o puta, o ser esposa. Tal vez es mentira, pero esto es lo que yo siento. Entonces yo desde siempre decidí ser esposa para tener una familia. Pero él fumaba. Y fumaba, y fumaba, y fumaba, y fumaba. Y se hizo un hermoso cáncer y se murió de cáncer. Y dejó a tres chicos de 15, 13 y 11 años sin papá y sin plata. Una es Laura, la más chica. ¿Cómo se puso ella? La relación con mamá después de que murió papá fue empeorando día a día. Ella no pudo soportar la muerte de papá. Claramente se la tomó contra nosotros, que éramos el chivo expiatorio, y pasamos años muy de mierda. La pasamos muy mal con ella porque ella estaba muy, muy sacada, muy mal. Nos pegaba mucho. Estaba muy sacada. De igual manera, ella casi instantáneamente que murió mi papá, lo que siempre intentó hacer es conseguir un reemplazo, es conseguir otro hombre para que esté con ella. Y traté de buscar otro marido porque para mí el marido armaba la familia. ¿Y cómo trataba ella de conseguir pareja? ¿Qué hacía? Ella publicaba en un diario que se llamaba Segunda Mano, mujer europea, madre de tres hijos, universitaria, y así recibía cartas en un apartado postal que ella tenía de los hombres que estaban interesados en conocerla. Bueno, mi mamá nunca nos... No sé si sería cuestión de la época o qué, pero... Nunca nos habló de cómo teníamos que manejarnos nosotras siendo mujeres. Yo lo que aprendí, lo aprendí de verla a ella, lo cual no era el mejor ejemplo. Laura fue muy rebelde, hizo muchas rebeldías que nos dolieron a todos, sobre todo a ella. Mi primer novio se llamaba Pablo, Pablo Rodríguez, y bueno, fue mi primer gran amor. ¿Y fue una de él que quedaste embarazada? Sí, con él también tuve mi primera relación sexual. Los dos, para los dos fue nuestra primera vez. Yo tenía 15 y él tenía 17. Y Pablo era virgen. Y se lo llevó a casa un día que no había nadie a ver un partido de fútbol. Y Pablo lo hizo por primera vez y de pedo le embarazó. Y los dos sentaditos ahí en el living, llegamos, llegó ella, le dijimos que necesitábamos hablar con ella. Y le contamos que estaba embarazada. Ella no dijo nada. Lo único que me dijo es, te haces un bolso y te vas de casa. Y medio como que tomamos la decisión de que lo íbamos a tener.
no había plata. Le dije, le pedimos a Nonno y Nonna que nos ayude económicamente y casate. Pero los padres de Pablo no quieren que Pablo se case porque es menor de edad y le cagan la vida. Y bueno, decidiste. O te casás o lo abortamos al chico y se acaba todo. Y vino hasta mi cuarto. Y yo dormía en una cama marinera, en la cama de arriba. Y me bajó de los pelos de la cama. Y me empezó a pegar. Y yo le di un sopapo. No sé qué dijo ella. Y yo le di un sopapo. Yo recuerdo que lo que decía era que había hablado con una ginecóloga o obstetra amiga de ella y que yo no estaba de 2 meses, como le había dicho, sino que estaba de 4 meses y que ya no me podía abortar. Yo sé exactamente el día que quedé embarazada. Yo estaba de 2 meses. Yo no le mentí a nadie. Está bien, está dolida. Yo también estoy dolida. ¿Por qué? ¿Por qué estoy dolida yo? Porque Laura lo cagó a Pablo, lo cagó al hijo que mató. No sé cómo murió ese chico, murió un sábado a la noche. Esto fue en febrero y en abril perdí al bebé. Porque nada, mi útero no estaba maduro lo suficiente como para retener un feto, entonces lo perdí, simplemente. No sé más qué hizo. Pero de ese chico yo nunca hablé. Si decís que tu papá te lo dijo, este mató. ¿Qué más? ¿No tocaron más el tema? ¿Cómo? ¿No volvieron a hablar del tema? ¿Laura?